Bienvenidos a un nuevo capítulo de El mundo que se avecina. Estamos en el bloque sobre el gnosticismo, el nuevo gnosticismo que nos invade en el pensamiento contemporáneo, y lo estamos haciendo de la mano del profesor Stefano Abate. Muy buenas, Albert, ¿qué tal? Bienvenido, Stefano. Muchas gracias. Él es profesor de filosofía de la historia, filosofía social, en el Abat Oliba en Barcelona, San Pablo CEU. Y quedamos en el último capítulo, la semana anterior, nos quedamos ahí en el tema del control, ¿no? Y estábamos viendo cómo la revolución gnóstica finalmente necesita implementarse, ¿no? En lo político, en lo económico, ¿verdad? Y queríamos abordar en este capítulo, pues bueno, cómo ese gnosticismo también se traduce en la nueva gobernanza, en esa idea de gobernanza global, en las agendas, ¿no? De ese reseteo, del nuevo reseteo, ¿no? En la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, quería un poco empezar nuestra conversación esta semana sobre cuáles crees que son las aplicaciones prácticas de esta revolución gnóstica, ¿no? En lo político y en lo económico. Bueno, es una pregunta complicada, pero lo vamos a intentar, Albert. Vamos a intentarlo. Creo que la revolución gnóstica, como decíamos, necesita unas causas, ¿no? Unas causas con las cuales puede manifestar su superioridad con respecto a los demás, ¿no? Y además, con el tema del poder, yo creo que está muy vinculado en el sentido de que el poder necesita manifestarse de una manera tal que las personas, como decía Hobbes, no tengan necesidad de enfrentarse a él. El poder real, el poder que se plasma en la modernidad filosófica, es un poder que no necesita el choque para saber quién ¿Es manda. sutil? Es sutil y es cada vez más etéreo. Claro, porque la cuestión de la libertad, que es un tema así muy presente en la modernidad, claro, ¿cómo eliminamos que la tendencia al dominio, cómo eliminamos la tendencia al enriquecimiento personal, ¿no? Al egoísmo? Entonces, la modernidad lo que ha querido hacer es como quitar el sujeto de poder, ¿no? Poco a poco. Y tanto es así que primero fue el derecho, ¿no? El derecho como la forma de gobierno, que era una forma impersonal, de gobierno. Luego ha sido la forma económica, con el tema del dinero. Siempre con la idea de que el poder necesita de algún modo ocultarse para realmente mandar, ¿eh? Porque es mucho más fácil no ser El enfrentado. oligarca camuflado, Sí, ¿no? Que tenemos, hay un libro de Pica bueno, Aguilera, sí. es mucho más fácil no ser enfrentado, Sí. no tener el choque para saber que yo mando si tú no me ves, evidentemente. Y es un poco lo que se remonta hasta a Platón, ¿no? A Trasímaco, esta idea del poder como pastor, ¿eh? El pastor que no cuida las ovejas, sino que solamente las quiere por la lana, ¿no? Quiere esquilmarlas. Y Trasímaco le dice esto y hasta increpa, ¿no? A Sócrates le dice que la nodriza no le sonó la nariz, ¿no? Porque Sócrates piensa que el poder está hecho para la prudencia, para gobernar, ¿no? En cambio dice Trasímaco, no es así. Este poder nunca ha cambiado, el poder es esto, ¿eh? El poder en este mundo, del mundo este, ¿eh? Es un poder que tiende a esta libido dominandi, a este dominio sobre todos y todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué modo la gnosis hace que esto se mantenga, pero sin que se vea? Pues lo permite porque la forma del poder, la forma que permite regular a todos, ¿eh? Es una técnica en realidad. Es una técnica que hace que todas las personas estén sometidas, ¿eh? Y a la vez no sepan que están sometidas. ¿Y cuál es la fuerza capaz de hacer esto? ¿Cuál es la fuerza que puede gestionar todas las libertades sin ser gestionada? Pues esta fuerza me parece que que en el mundo de hoy es la fuerza del capital. O sea, el capital tiene esta capacidad de poder realmente intercambiarse con todo. Toda libertad es perfectamente comprable y vendible. Y como decía Marx, ¿no? El mundo es un sistema de mercancías, es un conjunto de mercancías, y el hombre es una mercancía más. Y por esto simplemente hace falta añadir una cantidad a cada sujeto, Ponerle valor. poner valor, ¿eh? Para que hacemos la ecuación marxista, ¿no? Que alfa x igual beta ypsilon. Es decir, a cada cosa con una magnitud podemos intercambiarla. Y eso es un poco lo que está pasando, ¿eh? Al final, ¿quién manda hoy? Pues es difícil decirlo, ¿no? Es difícil encontrar dónde está el poder, ¿eh? ¿Nos mandará un algoritmo? Bueno, eso sería un gran ensueño gnóstico, ¿no? El ensueño de que una técnica pueda mandar sin que la libertad le afecte, ¿no? Sin que la libertad humana como facultad
pueda estar ahí interfiriendo en el mando, ¿no? Y además es una capacidad de abarcarlo todo. El dato podría realmente preverlo todo y por esto decidir sobre nuestros destinos. Y de algún modo esto es un ensueño, ¿no? Pero cada vez es más real este ensueño, no está muy lejos. ¿Lo ves cercano? Yo creo que hay una élite económica que está muy unida a estos ensueños técnicos de Big Data y de capacidad, ¿no?, también económica para poder fomentar y promover esto, y que está en camino de poderse implantar, yo creo. Estamos delante de los que se definen como una comunidad también especial para cambiar a la humanidad, esa nueva humanidad, ese nuevo mundo, como podría ser, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿no?, que está planteando precisamente esa idea de nueva gobernanza tecnológica, ¿no?, a nivel global, ¿no?, respaldada por la tecnología, por estos grandes avances, ¿no?, que van a permitir a la inteligencia artificial, incluso, ¿por qué no?, ¿no?, tomar decisiones y organizarnos de momento, ¿no?, o esa hibridación que comentábamos en otros capítulos de la persona y la máquina, esas ensoñaciones las están teniendo ya líderes que, bueno, que se reúnen, que tienen ahí sus foros, no sé si se esconden o no, no sé si son esos líderes o oligarcas camuflados, pero que cada vez son más presentes, digamos, en nuestro mundo, y que tal vez están soñando a que el gran dictador pueda ser un de esa globalización casi ciberleviatán, ¿no?, como dice Lasalle, profesor Lasalle, sea una inteligencia artificial, y en cambio ellos estar detrás. Bien, cuando digo ellos me refiero a los poderes económicos, financieros, sí, etcétera. Yo creo que hay por parte de una cosmovisión muy común en mucha parte del mundo, casi diría global, de una desconfianza hacia las personas que mandan, ¿eh? Una desconfianza bien asentada, porque finalmente hay una tendencia del poder a hacer esto, ¿no? Y por esto es tan curioso no ver en la Iglesia santos que fueron políticos, ¿no?, como San Luis IX, no sé. La cuestión es que hay algo en el poder que se corrompe fácilmente y que las personas ya han entendido que esto es así con todos. Entonces, ¿cuánto más liberador sería que venga a salvarnos, a gobernarnos un algoritmo, un dato? Inteligencia artificial. Ahora es cierto, yo creo que este ensueño siempre esconde una tendencia del poder, que es muy típica de la modernidad y posmodernidad, de ocultarse. Es decir, el poder es efectivamente humano, en el sentido que siempre hay detrás del algoritmo, del data, hay un hombre que está haciendo las cosas, ¿no? Es irresolvible con... Cuando hablamos de hombre, te refieres a varón y mujer, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Hablamos de un ser humano, ¿eh? Ser entonces humano. Hay algo ahí que el poder busca ocultarse para poder también gobernar con más fuerza estas libertades humanas que son tan desviadas e incapaces de bien. Y creo que las personas ya piden esto de algún modo, piden que alguien venga a gobernar sin tener este interés de parte, como diríamos los revolucionarios franceses, interés de parte, ¿no? Usted manda porque quiere, o hasta Platón lo dice, ¿no? Deberían gobernarnos los que no quieren gobernarnos, los filósofos. Entonces, yo creo que estamos preparados para que cuanto más no se vea el poder, cuanto más neutral, entre comillas, sea el poder, tanto más las personas podrán aceptarlo. Por lo tanto, en esa confluencia que podríamos realizar del mundo feliz de Huxley y del 1984 de Orwell, ¿no?, en esa idea totalitaria del poder, en ese ciberleviatán, ¿no?, que comentábamos antes, que podría constituirse a partir de los algoritmos, de la inteligencia artificial, ocultando el poder real, ¿no?, que hay detrás, financiero, humano, ¿no? ¿Tú ves esa confluencia? Es decir, estas dos obras literarias nos están hablando más de nuestro tiempo que no incluso del tiempo para el que pensábamos que era, ¿no?, el siglo XX. Pues han sido muy proféticas, ¿no?, en muchas por eso, cosas. Por eso, sí. Y me parece que también esto de la soma, ¿no?, de Huxley, sí, de la, sí, droga que la gente tomaba. Claro, ¿no? Claro. ¿Cuál podría ser ahora el soma? Bueno, yo creo que las narrativas tecnocientíficas, ¿no?, tienen este punto analgésico para nuestras vidas, ¿no?, que nos permiten no contemplar la dureza de la vida en su finitud y escapamos con la técnica que nos salva otra vez, ¿no?, con lo que sea, desde los medicamentos a las vacunas, lo que sea. Es decir, hay algo que la técnica que nos salva, sí, porque nosotros entendemos que algo está fallando en nuestras vidas. Y esta angustia es un motor para el poder, porque la angustia permite ser cabalgada por parte del poder para ofrecer soluciones. ¿Y el miedo? El miedo también. O sea, el sistema actual
es el mismo que crea el problema y da la solución. Entonces, la angustia de la población, la angustia del miedo, que alguien venga a salvarnos, que venga alguien y nos salve delante de la catástrofe inminente, es una gestión del miedo. Bauman lo dice, dice, el Estado moderno ha querido gestionar siempre el miedo. El miedo es una gran herramienta del poder, ¿no? Así como el esconderse lo es, el miedo lo es, el catastrofismo lo es, y también la técnica, ¿no?, como elemento de salvación moderna, posmoderna, es una herramienta de poder. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién tiene la técnica? O sea, en esos nuevos mesianismos, ¿no?, que ya hemos ido comentando a lo largo de estos capítulos, ¿no?, los apóstoles de esas nuevas profecías, de esa nueva esperanza secular, ¿no?, pues bueno, generan una serie de documentos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Carta de la Tierra, ¿no?, que es un poco, si después vamos analizando, pues casi como la constitución de este nuevo orden mundial, ¿no?, en el ámbito ambiental, ecológico, ¿no?, en donde ahí ese relato va a ser asumido por todos, ¿no?, pero que después se va a ir desarrollando, después lo comentamos, pues en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Bueno, no sé si conoces, yo creo que sí, ¿no?, que en su momento cuando se promulgó y firmó la Carta de la Tierra, ¿no?, bueno, pues Gorbachev, que fue uno de los impulsores, vino a decir, bueno, ya tenemos, ¿no?, la nueva Constitución Global que sustituye a los 10 mandamientos, ¿no? Y de hecho también hay como unas escenas donde esa propia, el libro, digamos, donde está la proclamación de la Carta de la Tierra, pues se lleva en procesión a través del Arca de la Esperanza, ¿no?, por algunos espacios de la ONU, ¿no?, y está depositado en lo que sería la réplica, la sustitución de nuevo, ¿no? Siempre hablamos de este espejo, ¿no?, del Arca de la Alianza con los 10 mandamientos, en este caso el Arca de la Esperanza secular con la Carta de la Tierra, ¿no? No sé si has trabajado un poco en el tema, pero ¿cómo verías ese documento casi fundacional, ¿no?, del nuevo orden, de esa revolución gnóstica, ¿no?, a partir del ambientalismo, ¿no?, de la Carta de la Tierra? Sí, hay un problema, ¿no?, con el tema del ecologismo en general, que es el tema del lugar del hombre en el mundo, del ser humano en el mundo, ¿no? Y entonces se entiende que hay una personificación de la naturaleza, que es totalmente posmoderna, a la vez que hay una animalización del hombre, ¿eh? O sea, el hombre es un animal más y como tal debe respetar, ¿no?, la naturaleza. Y claro, todo lo que ocurre en la naturaleza como desorden posible, ¿no?, para el hombre, es visto que el hombre es el responsable de esto, el hombre como cáncer del planeta. El antropoceno. El antropoceno, ¿no? Entonces, la superación del hombre como problema, ¿eh?, sí, de la naturaleza, es algo muy, muy actual. Y de o sea, hecho, somos culpables del cambio climático, ¿no?, claro, de la extinción de las especies. El hombre es el cáncer del planeta. Si no hubiese hombre, somos un virus. Seríamos mucho más felices, ¿no?, sí, como planeta, ¿no? Sí. Claro, esta es una subversión del orden natural de las cosas, ¿no? Si el hombre con su razón, con su facultad racional, emerge como conciencia en este mundo, como única conciencia frente a la magnitud de las cosas creadas, claro, según la visión católica, todo se ordena a aquel que puede entenderlo, el mundo, que es el ser humano. En cambio, en esta visión totalmente antirracionalista, antihumana, que es una reacción, ¿eh? O sea, esto es una reacción a los ensueños racionalistas de la modernidad, ¿no?, al fracaso de la modernidad, que se viene a decir que el hombre en realidad debería moverse, quitarse del centro, para dejar que la naturaleza siga su curso, ¿no? ¿Un ecocentrismo, sí, un biocentrismo sería esto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un endiosamiento de la tierra misma, ¿no?, de la naturaleza, como principio pagano, no como principio cristiano. ¿Y ahí el gnosticismo cómo jugaría? Bueno, el gnosticismo ahí es complicado, ¿no?, porque realmente cuando la naturaleza en cuanto tal para la gnosis es malvada, ¿no?, sí, es una caída. Sin embargo, en su estructura global, ¿no?, entendida como una cierta diosa, quizás, se puede ver algún paralelismo. Pero en general, la materia para la gnosis es mala, ¿no? Es la madre tierra, ¿no?, que sería como, bueno, hemos hablado de la Carta de la Tierra, hay una influencia importante en ese endiosamiento, ¿no?, de lo que es el propio planeta, ¿no?, como organismo vivo, Gaia, etcétera. ¿Ahí hay alguna traza
gnóstica o crees que ese es otro relato? Yo creo que ahí estamos en otro caudal, diríamos. En otro ¿no? caudal, ¿no? Pero es cierto que todo el paganismo en general, ¿no? Con este ensalzamiento de la madre tierra, de este ecologismo, lo que ahí yo veo es un odio a lo humano que es ciertamente gnóstico, ¿no? Y ahí también... En sus ramas más radicales. En sus ramas más radicales, evidentemente. Sí. Y ahí creo que confluye, ¿no?, esta idea de Malthusiana acerca del hombre, ¿no?, que el hombre debería desaparecer para que haya una naturaleza finalmente pura, sanada. Hay un cierto eco, quizás menos de que otros lugares, pero también lo se puede ver, yo creo. ¿Un cierto eco o estamos tocando un tema tabú de nuevo, ¿no?, que sería, bueno, muchos han venido a decir que la Agenda 2030, con sus objetivos de desarrollo sostenible, los 17, ¿no?, que yo creo que suscribiríamos todos en sus enunciados, ¿no?, pero que realmente hay como esa necesidad, ¿no?, de disminución de la población, ¿no?, y que, por tanto, algunas de las acciones y medidas, ¿no?, que implementan estos 17 objetivos de la Agenda 2030, una de las objetivos claros, ¿no?, es la reducción de la población, ¿no?, en esa visión malthusiana que tú... Creo que Malthus nunca ha salido de la pantalla, ¿no? Nunca ha salido de la pantalla, nunca, el eugenismo tampoco. Nunca se ha ido, ¿no? Nunca se ha ido, ¿no? O sea, Malthus es una idea muy, muy radical acerca del lugar del hombre en el mundo, ¿no? Sí. Y que hay una intersección histórica que impide la misma vida humana en cuanto a los recursos crecen en un ritmo mucho menor que la población humana. ¿Eso es un mito, es un relato? Lo que se ha visto que es un relato, porque desde hace ya 50 años que se viene diciendo que el planeta Tierra no tiene capacidad... Los límites, sí, para el Club de Roma... El catastrofismo, ¿no? Esta llamada... El colapso. El colapso. Y creo que toda esta línea de anticoncepcionista, abortista... Sí. Yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eutanasia también. La infertilidad... ¿no? Todo esto va en la línea. Yo creo que sí, cuando vemos indicios que apuntan a un mismo lugar, cuando se dice que el hombre, si fuera menos en la población, sería más sostenible todo, Malthus ahí está evocándose, yo creo, vamos. Bueno, tenemos una reencarnación de Malthus en Harael, ¿no? En Yuval Harael, que dice claramente, ¿no?, precisamente en estos foros, en el Foro Económico Mundial, ¿no?, por ahí se puede encontrar con sus palabras textuales, que efectivamente toda esta falacia transhumanista, esa idea del poshumanismo, del hombre nuevo, de la nueva humanidad, solo se puede producir si somos menos, ¿no?, si somos muchos menos. Y tampoco se habla del ser humano descartado, ¿no?, del que no va a coger el tren del mundo que se avecina en esa visión gnóstica y tecnocientífica. Creo que esto es una visión muy pagana, o sea, donde la fuerza se impone y la fuerza es el elemento que decide quién vive y quién no, ¿no? Los débiles deben morir en ese sentido. Los débiles no tienen derecho de poder seguir viviendo en un contexto donde los más fuertes, los más adaptados... Capacitados, por eso se habla de la sobrecapacitación. Claro, por la técnica... En el transhumanismo, ¿no? Nos quedamos con pocos hombres superdotados, supercapacitados, pero los demás lo descartamos. Esta cultura del descarte, esta cultura donde solamente prima y gana el más fuerte, es muy pagana. Solo que nosotros no estamos acostumbrados a esto. El mundo cristiano, que ha sido, como decía Benedicto XVI, un enorme exorcismo frente a estas fuerzas despiadadas del mundo, pues no está todavía preparado para asumir la violencia de una vida donde solamente el más fuerte puede sobrevivir. Sin embargo, todo esto va en esta línea, ¿no? La despoblación, el tema del aborto, el tema de eutanasia, son todos elementos que nos hacen ver que la vida humana no fruible, no servible, que no produce, es una vida que puede descartarse sin problema. Pero claro, sin embargo, repito, ¿no?, tú lees los enunciados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, de esta Agenda 2030, y todos son muy loables, ¿no?, la disminución de la población, de la pobreza, ¿no?, el cuidado del medio ambiente, ¿no?, ¿dónde deberíamos estar alertas, en este caso los cristianos, ¿no?, nuestro ámbito católico, ante estos relatos, y si, repito, ¿no?, si son una consecuencia práctica, ¿no?, como documentos prácticos de esa revolución gnóstica que hemos ido hilvanando, ¿no? Yo creo que tenemos de ver de dónde vienen, ¿no?, quién los ha hecho y qué tipo de
concepción del hombre hay detrás de todo esto, ¿no? Y si vamos un poco escarbando y viendo qué hay detrás, yo creo que hay una concepción del hombre profundamente negativa. Desde el tema de la libertad, el tema de la procreación, el tema de la sexualidad, entendida como diferenciación sexual, yo creo que hay muchos elementos que nos hacen ver que la agenda, el patrón que se quiere seguir, es un patrón que es profundamente antihumano, que lo humano puede ser desechado, descartado, y por cuanto se ponga un ropaje de buenas palabras, hay que ver luego quién lo hace, cómo lo hace y qué es lo que propone. Por tanto, hay una contraposición de antropologías, ¿no? Estamos en esta batalla cultural contraponiendo dos cosmovisiones antropológicas. Yo creo que sí, vamos, me parece que es muy evidente que la única antropología que todavía consigue defender una dignidad del hombre es la concepción que viene del mundo griego y romano en cierta parte y luego el mundo cristiano. Hay un autor que, por cuanto sea de ámbito marxista y tal, a mí me gusta, que es Martínez Marzoa, que dice claramente que quien piensa que el marxismo, en todas sus vertientes, ¿no?, puede ser todavía un enaltecimiento de la dignidad humana o que el hombre prima sobre las injusticias, dice, se equivoca mucho. Aquí hablamos de la supresión de todos los valores. Todo vale cero para que luego podamos saber realmente qué es lo que vale. Entonces, si todo es perfectamente cuantificable e intercambiable, lo humano es otro peso más entre otros, que puede ser la tierra, puede ser el desarrollo sostenible, puede ser la ecología, puede ser un número de cosas muy distintas, pero el hombre es una pieza más, no es algo distinto, no emerge de forma cualitativa frente a otras magnitudes. Cuando se habla que esta globalización o esta gobernanza global se sustenta en un marxismo cultural, ¿a qué crees que nos referimos? Bueno, nos referimos en que el marxismo, como doctrina política y de la praxis, ha tenido, ¿no?, un modo de actuar que en un principio, como decía Lenin, ¿no?, se fundamenta en los cañonazos, en las bayonetas, hay que asaltar un palacio de invierno, hay un poder que está centralizado. El marxismo más bien gramsciano, el marxismo que nace en los años 20 en Italia, es un marxismo que entiende que la estructura económica y cultural occidental no es como la rusa de la época de los zares. Entonces, el poder está mucho más difuminado, está mucho más, son micropoderes, diría Foucault, y por eso hace falta asaltar al poder a través de los lugares culturales donde está escondido. Y por esto, decía Gramsci, ¿no?, de lo que llamaba los centros de radiación cultural, las universidades, editoriales, centros de pensamiento. Y por esto, para ir al poder hace falta primero conquistar estos lugares con una estrategia de conquista y de mantenimiento. Este acordeón marxista-cultural, ¿no?, es lo que hemos visto en las últimas décadas. Momentos de conquista, momento de posición, hasta luego que la situación dé fruto y dé lugar a otra conquista, ¿no? Y entonces, hoy la batalla no se juega tanto en los palacios, como decía Marx quizá, se juega más bien en la batalla cultural, en la batalla de las ideas, en la batalla antropológica, en las universidades, donde el patrón cultural es lo que luego fundamenta el mundo simbólico. Y por esto yo puedo controlar mejor una población, puedo hacer pasar mis ideas, si tengo ganado primero su mundo simbólico a nivel prerracional. No hace falta que piense. Tengo en su mente una estructura simbólica que en cuanto yo diga una palabra, ya tengo, lo tengo ganado. Conspiracionista, estás fuera del discurso. O negacionista, estás fuera del discurso. Es decir, hay una categoría prerracional que se usa para poder conquistar lo que el poder quiere conquistar, que es el cuerpo y el alma. No solamente el cuerpo y alma. Y eso es muy gnóstico. Evidentemente. Y la educación juega un papel importante, ¿verdad? Bueno, la educación es el centro de lo que ha sido, por ejemplo, la modernidad, ¿no? Uno lee a Fichte y se da cuenta que la educación es el lugar donde se plasma la nueva generación de vida, el nuevo mundo neumático. Y que, como decía Foucault, yo creo que tiene mucha razón en esto, si pensamos que el Estado moderno ha educado a una población entera en Occidente, haya sido por mera caridad, nos equivocamos mucho. La educación y la salud, dice Foucault, han sido los elementos que el Estado moderno ha usado para tener una masa de trabajadores
que fueran mediamente cultos y sanos en la salud, pero para la fábrica, no porque el pastor quería otra cosa que la lana de las ovejas. Y por esto, en un mundo en el cual el trabajador, eje simbólico fundamental, el trabajo, ya no es tan importante para la producción, ya la educación y la sanidad no son tan importantes, ya no son el centro de la acción gubernamental. Y por esto vemos cómo se desmantela la educación, se desmantela la sanidad, y sin embargo la educación pública, me refiero, la educación luego se vierte por dos canales, ¿no? El modo en el cual las personas socializan con la cultura ya no es tanto la escuela, que también lo es, evidentemente, pero también es la gran oferta cultural, ¿no?, que se da, por ejemplo, en las series televisivas, que se da en TikTok, que se da en Instagram, que son ya patrones, ¿no?, culturales ya programados para las personas. Estefano, si te parece, lo dejamos en este punto, porque me gustaría tratar el tema de la educación precisamente la semana que viene. Por tanto, te invito a que nos acompañes una vez más. Muy bien, muchas gracias.